A pesar de que hayan pasado tantos meses desde el accidente, no tengo aún una conciencia bien definida de lo que de cuál va a ser mi relación con mi cuerpo, ¿no? Me voy haciendo una idea, pero aún falta tiempo para que eso se consolide. Soy consciente de que mi cuerpo ahora mismo solo se mueve hasta los hombros. Y claro, eso, pues, pienso a veces que soy una cabeza parlante, ¿no? Movilidad supone una percepción metafísica incluso distinta, ¿no?, de lo que había antes. Antes te acercabas a las cosas de alrededor, a las personas. Y ahora, pues, son las personas las que se tienen que acercar a uno. Porque el mundo de fuera lo recuerdo vividamente, ¿no? Evidentemente. Por el mundo de fuera voy a poder transitar, aunque sea de una manera limitada. Pero va a perder algo de textura en mi mente, quizás. Pero no va a desaparecer de ninguna manera. Y el no poder, por ejemplo, pasear por donde antes paseabas, recorrer sitios que te gustaban y que no, ahora ya son inaccesibles, pues la percepción del mundo varía, aunque uno tiene recuerdo de cuando se podía mover y eso ya queda grabado para siempre en el cerebro, ¿no?, en la mente. En la poesía no pienso de otro modo, lo que sí que pienso es que mi mundo poético va a variar en algún grado, no de una forma completa, porque mi mundo es un mundo de percepción y de mirada, y eso, aunque esté inmóvil, desde la inmovilidad también se tiene, ¿no? Así que sí que va a variar en cuanto, seguramente, el contenido o ciertas zonas del contenido de mi poesía, porque claro, este cambio tan traumático y tan inesperado, pues claro que va a influir de una manera clara en mi mundo poético, en el contenido de mis poemas. Médula circula hacia la vida. Deja pasar el tiempo, fluido de lo móvil. Tú posees el fuego, enfócalo hacia el mundo y que ardan los nervios enteros, gloriosamente. Estoy vivo, aunque tenga tantas limitaciones. Pero estoy vivo. La cabeza no me ha fallado. Puedo pensar, puedo respirar, puedo hablar. Eso, bueno, pues tengo que aprovecharlo. Mi idea de la vida es, evidentemente, a partir de ahora va a ser muy distinta en cuanto a que estoy inmóvil, pero el goce de la vida y la
pasión por vivir no me va a desaparecer. Voy a seguir siendo una persona que ama la vida y que quiere disfrutarla en la medida de lo posible.